Ok, yo dije, pero ven acá, ¿y de dónde que está saliendo este audio? Y Gloria al Señor. Adelante, Rubia. es el audio del programa del profe Daniel. ¿Dónde están la gente que no lo siento hoy? Vamos a compartirlo por acá y vamos a seguir compartiendo por otros canales. Saludos, buenas noches, mi gente. Gracias por estar ahí. Yo soy Israel Mendoza y estamos en una entrega más de En la Noche con Israel Mendoza. Y venimos por aquí a compartir esta noche. Tenemos un tema que está en la palestra pública, que es el tema de la ley de trata de personas, donde el gobierno se ha metido en tremendo rollo, como dicen. Pero vamos a ver qué pasa. Buenas noches, Yulisa. Buenas noches, los amigos que van entrando a nuestro programa. Estamos aquí, vamos a comenzar. Tenemos mucho de qué hablar. Tenemos mucho de qué hablar. Y vamos a iniciar a ver. Como dice la señorita Laura, vamos a ver qué dice el público. Vamos a ver qué dice el público. Denme un momentito para. Estamos compartiendo. Buenas noches, Flacucha, ¿cómo está todo? Estamos. Vamos a ver. Ok, ahora sí. No, este no es el que estamos compartiendo. No es este. Vamos a ver. Este sí. Este sí. Ahora sí, señores. Vamos a ver, señores. Vamos a comenzar dándole las gracias por estar ahí, como siempre, todas las noches. Y vamos a comenzar a hablar del tema. Buenas noches, Alexis Polanco Bonilla. Buenas noches, hermano. Gracias por estar ahí. Buenas noches, mi hermano. Ay, 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 ay. Buenas noches, mi hermano Benito Dilonés. Buenas noches, todas esas damas que se están dando cita con nosotros, dándonos el apoyo que necesitamos en esta nueva plataforma. Señor, el tema que vamos a tratar hoy es el tema de la ley de trata y tráfico de personas que ha causado que el pueblo reaccione en nuestro país. Entonces,
Estuve mirando hoy a bueno, he tratado de la información que pude recopilar o recaudar sobre la ley de trata de personas, es que la ley la tienen los senadores, está en el Senado. Pero cuando la ley llega al Senado, que la dan a conocer, buenas noches, profe Pache, la dan a conocer nadie tiene proyecto de ley en físico. Solamente lo que se ha hablado es lo poco que ha podido salir, porque ha podido salir el famoso artículo 95 de esa ley, que ha salido a la luz pública. Pero la información que me pasaron hoy fue que el gobierno tan pronto miró que el país se revolteó con el asunto de esa ley, mandó específicamente al presidente del Senado, Eduardo Estrella, a dar unas declaraciones sobre la ley que el Senado va a convocar como a vista pública para modificar, o sea, hay que corregir la ley, etcétera. Después que hicieron el lío, pues van a tratar de arreglarla. Pero la información que yo tengo de esa ley, ya he visto varios comunicadores de renombre, como lo es Ramón Núñez Ramírez, que se pronunció. Yo lo posteé en la mañana de hoy en mi página, en esta plataforma, y obviamente voy a ponerlo aquí. Voy a poner aquí lo que, para que ustedes escuchen brevemente lo que dice el destacado comunicador Ramón Núñez Ramírez. Vamos. Al proyecto de ley sobre trata y tráfico de seres humanos, no le quedó más remedio que al presidente del Senado, Eduardo Estrella, inusualmente dar una rueda de prensa ayer, decir que el proyecto va a ser modificado, que muchos proyectos legislativos son modificados, pero ¿modificado en qué? Van a quitar la parte en la cual le facilita que el haitiano que llegue ilegal diga que fue maltratado, que fue robado por el traficante, y entonces lo vamos a meter en un hotel pagado por nosotros, y a su vez se le va a dar posibilidad de que obtenga residencia. Se va a eliminar la parte donde todos tenemos que aportar dinero para el mantenimiento de ese ilegal. No, señor presidente del Senado. La única salida honorable que tiene el gobierno y el presidente es retirar ese proyecto. Porque le está haciendo daño y le va a hacer más daño. Feliz fin de semana. Buenas noches, oye Juan José Peña, por ese nombre no te conoce nadie, mi hermano Yuli, buenas noches. Profe, claro que es un anteproyecto, porque cuando ya se convierte en un proyecto de ley, cuando lo están tratando y ya lo aprueban, es un anteproyecto, pero ese anteproyecto responde, buenas noches, primo. Activo, Confidencio Colón, próximo alcalde de Altamira, para terminar con el populismo en el municipio. Solo dice José Miguel Hernández Mendoza. Bueno, señores, para seguir con el tema, debo decir Yo lo posteé en la mañana. que el gobierno no lo que está haciendo. Lo que yo entiendo es lo que yo entiendo, y quiero hacerlo con todo el respeto que merecen todos ustedes. Lo que yo entiendo que el gobierno está cumpliendo con un acuerdo. Buenas noches, Carlos Radamés Giraldo. Saludo a toda esa gente de Río Grande abajo. Luis Abinader, el presidente Abinader, lo que está haciendo es
cumpliendo con un compromiso que él hizo con los americanos, con los canadienses, que él se comprometió que iba a someter ese proyecto de ley. Él está cumpliendo con un compromiso. Ahora, si el Senado quizás lo puede aprobar porque tiene mayoría y todo depende en qué sintonía anden los senadores, si están dispuestos a defender nuestro país, nuestra nacionalidad, o simplemente acatar la línea política de su partido. Eso es, hay que ver en qué están los senadores, pero en la Cámara de Diputados, pues obviamente que el escenario no va a ser igual. En la Cámara de Diputados, pues ese anteproyecto no va a pasar. Lamentablemente, no va a pasar. Fue como dice el destacado comunicador Ramón Núñez Ramírez, la salida más conveniente para el gobierno es retirar ese proyecto, sacarlo. Pero como dije, eso es un compromiso que hizo Luis Abinader con los países, las grandes potencias extranjeras, como Estados Unidos aquí, Canadá, etcétera, que lo apoyaron para que él llegara a ser presidente, y él se comprometió. Pero, ¿qué sucede con eso, señores? Cuando están hablando, se habla, oye, lo que se habla en ese anteproyecto, específicamente en esa parte, que los profe, me gustaría que usted me dice el profe Francisco José Toribio Álvarez, cariñosamente Pache. No. El país es dignatario de un acuerdo del 2006 firmado por Leonel Fernández. Me gustaría, profe, que usted no abunde más, pero estamos hablando de un anteproyecto de ley que lo está sometiendo el gobierno de Luis Abinader. Me gustaría a mí. Bueno, entonces mi pregunta es, vamos a saludo Carlos Familia, Carlos Radamel Hiraldo, Melvin Sala, Víctor Raposo, es el hijo de Joaquín, Yajaira Santo Infante, Rafael Ramo Valerio, el comunicador del pueblo de Navarrete, y Feliciano Martínez, nuestro amigo César. En los próximos días vamos a hacerle una llamada al amigo César para que él nos dé más detalle de los comentarios de lo que pasó. Nuestro primo Carlos Hernández Mendoza. Gracias, primo. Profe, la verdad es que este anteproyecto de ley está siendo sometido en este gobierno. Si fue en el 2006, ¿por qué estamos sometiendo un anteproyecto de ley en el 2022? Tendrían que averiguar. Y otra cosa, tienen el anteproyecto de ley, lo tienen el anteproyecto los senadores secuestrados. Vamos a atender una llamadita del amigo Carlos Familia. Buenas noches, Carlos. Vamos al aire. Ok. Tenemos a Carlos Familia. Carlos, buenas noches, hermano. ¿Cómo está todo? Bien, buenas noches. Primero, para hacer una corrección, hermano, cuando el tema está tarde, el famoso proyecto. En primer término, no es un anteproyecto, porque anteproyecto
tiene un significado distinto. Se refiere al texto provisional destinado a servir de la base de un proyecto de ley que no existe. Y proyecto de ley es, ha sido y es sometido por el actual gobierno. Un proyecto de ley es una propuesta para una nueva normativa que se presenta, no un anteproyecto, es lo primero. Quería hacer esa aclaración. Bien. En segundo término, quisiera utilizar este medio para anunciar de manera pública y con la responsabilidad que no caracteriza y con la autorización de esa persona, que hace aproximadamente una o dos horas se ha acordado y se ha sumado al equipo ganador y futuro triunfo de Fidencio Colón, el señor empresario Sandro Mercado, el primo. Coño, dando... Las ventajas son claras. Fidencio Colón regresa al ayuntamiento en el 2024. Gracias, mi hermano Carlos, gracias por esa primicia, gracias por usar este medio. Bueno, como dicen, esto es ojo por ojo y diente por diente, palo por aquí, palo por allí. pues bien, la realidad es esa, que este gobierno fue que se comprometió y está dándole fiel cumplimiento a lo que se comprometió con los organismos internacionales con el tema de los haitianos. Ahora bien, automáticamente, vamos a poner que lo aprueben, pero automáticamente aprueben esa ley. Eso es en el caso hipotético de que aprueben ese proyecto de ley. Vamos a poner que sea en el caso hipotético que se apruebe. Ustedes saben qué está pasando. Automáticamente ese proyecto de ley se aprueba. Que automáticamente queda legalizada y sellada la fusión de la isla. La fusión de, los dos países, porque he tratado en el día de hoy entero de edificar un poco sobre ese tema, pero lo que trata de eso, esa ley es que para no decir el nacional haitiano, el inmigrante ilegal que llega a República Dominicana, con el simple hecho, desde que lo detenga, que diga que es víctima de la trata de personas, automáticamente queda protegido con esa ley. Automáticamente, el Estado Dominicano tiene que buscarle alojamiento, profe, una cosa, yo leí aquí, gracias por la observación, pero lo único que le he abierto el espacio a los diferentes partidos que pueden hacer sus anuncios por aquí. Ahora yo tengo que mantenerme en neutral, imparcial. Aquí en este programa, Israel Mendoza es imparcial. Y desde el primer día le he dicho eso, y hasta el último día que esté aquí frente a esta cámara lo voy a cumplir. Vamos a ver, aquí está nueva vez. Adelante, Carlos Familia. Hermano, reitérale a mi queridísimo amigo Francisco José Toribio Álvarez que cuando ellos querían llegar al poder sí politizaron los medios sociales de este país y tergiversaron informaciones en detrimento del Partido de la Liberación Dominicana con falsedades que hoy son evidentes ante el pueblo dominicano. Ahora que asuman con responsabilidad el trueno de una tormenta que cae sobre ellos, que fue ese trueno, esa mentira y esa calumnia que levantaron al PLD para llegar al poder y que hoy no han tenido respuesta para darle soluciones al pueblo dominicano que están con las demandas. Ok, pero oye, Carlos, tú tienes una
El profe Pache dijo que tú tenías que juntarte con él, porque tú sabes que el profe te quiere mucho, igual como el profe quiere a todo el mundo, todos los jóvenes de Altamira. Tienes que juntarte con el profe, porque ustedes tienen que hablar. Ahí entró Julio César Díaz, gracias por estar ahí apoyando este proyecto. Nelson Mendoza, Luis Rafael Papolo, Benjamín Herrera, Víctor Cabrera y la próxima candidata oficial a la regiduría de Altamira por el Partido Revolucionario Moderno, nuestra querida Onelvia Pichardo, quien es la primera precandidata a regidora que sale por el Partido Revolucionario Moderno, una mujer con una trayectoria política en el PRM, en el municipio de Altamira, una profesora de larga data, con todos los méritos y preparación, y esperamos que sigan saliendo los precandidatos a regidores por el Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Altamira. Ya hemos hablado de los precandidatos del PLD. Ahí está Jessica Vargas, precandidata a regidora también por el Partido de la Liberación Dominicana. Y gracias por estar ahí, mi gente. Gracias por apoyarme en este proyecto. Pues bien, lo que hablando nueva vez del proyecto de ley, automáticamente si se aprueba eso, automáticamente estamos legalizando la fusión de los dos países, porque se va a vaciar se va a vaciar Haití. ¿En cómo va a haber forma de estuve leyendo parte que me mandaron que oigan esto, señores, oigan esta de lo que trata ese proyecto de ley. Por ejemplo, a un haitiano lo detiene migración. Lo llevan a la corte y le dicen, te vamos a deportar porque tú no tienes documento. Y él se opone, él dice que no, se resiste a la deportación, no lo pueden deportar porque esa ley lo va a proteger. Entonces, simplemente con esa ley estamos legalizando la fusión de la isla, honestamente. Honestamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cualquier persona que cometa un delito que agreda la ley, dice mi hermano Ronnie Plasencia, bueno, solo falta legalizarlo porque ilegalmente ya estamos fusionados. Sí, totalmente, Ronnie. Ahí está Israel, bienvenido, Mendoza Vidal. Es penoso hablar de esto. Es penoso, señores, hablar de esto. Dice el profe Pacheco, por respeto a la amistad que me une a usted, le prometo que no volveré a hacer comentarios. Oh, no, 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 profe, no, 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 no. No, 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 profe. Esto no es así. Esto es una plataforma abierta. Esto es una plataforma abierta para todo el mundo. Usted tiene el derecho de hacer los comentarios. Y usted, si tiene que llamar, usted llama,
sea, no, yo no, usted sabe que yo no acuarto a nadie. Y usted no puede porque el sindiquito, nuestro amigo, que también es amigo suyo, haya contrarrestado algo que usted ha dicho, usted no puede decir que no va a hacer, no va a volver a hacer comentarios en esta plataforma, no, jamás. Entonces no estamos actuando como verdadero demócrata. No, así no. Esta plataforma yo la creé para eso, para que todo el que tenga, para que todo el mundo tenga derecho a emitir su comentario, sin que nadie lo salga a enfrentar, o por lo menos yo no voy a salir a enfrentar ningún comentario que ustedes hagan ahí, a rebatirlo, a defender lo indefendible. No, 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 para nada. Así que esto usted lo va a ver es siempre, profe, usted es una persona, usted es el profesor de nosotros. Entonces, tenemos que, eso lo vamos a tener que ver siempre. Esto lo vamos a tener que mirar siempre, profe. Así que usted, bueno, yo lo llamo. Yo lo llamo. Dice Yajaira Santo Infante, Francisco José Toribio, a los no distinguidos. No hay que llegar a eso, no, no para nada. Bueno, últimamente veo mucha sensibilidad, dice Yulisa, ¿no? El profe de lo nuestro. Rafael Mota, Tony Vázquez, Tris Rodríguez, Francisco. Fidencio siempre contigo, está ahí, donde están la gente. Entonces, señores, tenemos que estar pendiente el país, todos los dominicanos y dominicanas que nos duele nuestro país, tenemos que estar pendiente a este proyecto de ley, porque nos pueden agarrar asando batata, nos pueden agarrar asando batata. Como le decía, en caso de que eso es en el caso hipotético, tomo porque eso no va a pasar de ninguna manera, por lo menos en el Congreso, por lo menos en el Congreso eso no va a pasar. Pero en el caso hipotético, eso nosotros haciendo suposiciones, ¿no? Que eso pase. Ustedes saben qué va a pasar también, que nosotros los dominicanos vamos a tener que pagar impuestos para que el gobierno le brinde alojamiento, seguridad social, todo a esos nacionales haitianos. Eso es, por eso ustedes me van a mirar y repetir esta palabra. Esto es en el caso hipotético de que se apruebe esa ley tal como está. Quiero dejar eso bien claro. Porque ahorita salen personas a decir que yo estoy diciendo que ese proyecto de ley lo van a aprobar así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiero dejar bien claro eso, de que eso es en el caso hipotético de que se apruebe. Entró por ahí, aparte de Tony Vázquez, Rolfi Bonilla y María del Carmen Toribio. Buenas noches, gracias por estar ahí apoyándonos en este nuevo proyecto. Señores, ¿qué está pasando con la carretera del Ámbar? El proyecto de la carretera del Ámbar se quedó en promesa. Proyecto que
estaba en carpeta desde el principio de gobierno, fue una promesa de campaña, y la carretera del Ámbar, que sale desde Puerto Plata a Santiago, no, todavía no tenemos respuesta los puertoplateños de eso. Entonces, vamos a esperar qué va a pasar. Señores, yo felicito al alcalde de Navarrete, don Tito Bueno, como yo lo he bautizado, el alcalde histórico, porque al parecer el gobierno le está cumpliendo. Ya en el día de hoy, se comenzaron los trabajos del acueducto múltiple de Navarrete y fue haciendo las canaletas, la zanja y entrando tubería de una vez. Parece que el gobierno está interesado en iniciar y terminar esa tan importante y esperada obra para el municipio de Navarrete. Creo que don Tito Bueno está dando buenas señales o el gobierno le está cumpliendo. Entonces, vamos a esperar que el gobierno le cumpla al alcalde de Navarrete. Estamos esperando. Señores, estamos esperando en los próximos días, ya que el equipo de trabajo del exalcalde Israel Brito en el municipio de Luperón arranque con la pila puesta rumbo al 2024. De igual manera, me estuvieron diciendo que en el municipio de La Isabela, aunque Rudy Leandro Gómez está haciendo un trabajo extraordinario, extraordinario, el municipio de La Isabela está súper contento. Dice Carlos Radamey Hiraldo, Tito no es malo, él es bueno, sí, él es bueno. El municipio de La Isabela está conforme con el trabajo que ha venido realizando el alcalde Rudy Leandro Gómez. Está conforme. Según lo que ellos dicen, que La Isabela nunca había estado así como está ahora. Porque, señores, yo pienso y yo puedo estar equivocado, donde un alcalde tiene que centrarse es en mantener su municipio limpio. Y eso es lo que está haciendo Rudy Leandro Gómez, manteniendo la Isabela limpia, impecable. Recogen la basura hasta los domingos. Hay un equipo de trabajo que trabaja de lunes a viernes y hay otro equipo que trabaja los fines de semana. Y lo más importante es que siempre él está pendiente. Es un verdadero alcalde que está tirado a la calle. Y no ahora, sino desde que inició su periodo de trabajo. Saludo doña Esterlinda Castillo, doña Teté, allá en el Bronx, New York, en Selwyn Avenue. Esa es la madre de nuestra querida amiga Fiordalisa Esteve, la diputada histórica, y la madre de Carmen Iris Esteve,
la propietaria del Centro de Belleza Carmen, que está en, el 95 West de Foran Road. Foran Road y University, ahí está el Centro de Belleza Carmen, de Carmen Iris Esteve. Vayan ahí, como toda la noche le digo, vayan al Centro de Belleza Carmen, en Foran con University, en el Bronx. Y ahí Carmen Iri la va a esperar, o lo va a esperar, porque tanto se le trabaja a hombres como a mujeres. Carmen Iri lo va a esperar o la va a esperar con un equipo de estilistas profesionales preparados para lo que usted le pida a la mujer en su cabeza. Y los hombres le hacen pedicuris, manicuris por la maceta. Ahí está Centro de Belleza Carmen, de Carmen Iris Esteve, Carmencita. Pues bien, señores, el panorama político comienza a aprenderse. Y este año nos lo vamos a pasar hablando prácticamente de política, porque es el día a día del pueblo dominicano. Obviamente que vamos a tratar los temas que le interesan al país, pero también nos vamos a mantener vigilantes con el accionar político del pueblo dominicano. Señores, como les decía un poco, saludo a mi hermano Cosme Ulloa, el yankee de lo mío personal. Como le decía al inicio, el panorama político se vislumbra. Ayer estuve mirando una información de que la Fuerza del Pueblo en Puerto Plata juramentó a Paul Brugal, quien fue el jefe de campaña de Paliza cuando aspiró a la senaduría, un empresario de la hotelería, según tengo informe, se juramentó en la Fuerza del Pueblo, renunciando al partido de gobierno PRM, y quien será el candidato a senador por la Fuerza del Pueblo en la provincia de Puerto Plata. Ahí estuvimos mirando las imágenes del acto de juramentación y yo quiero que también los candidatos de la Fuerza del Pueblo en los municipios de la parte oeste, pues comiencen a salir porque estoy mirando como que están un poco lentos, de la misma manera que están lentos los candidatos, los precandidatos a regidores del Partido Revolucionario Moderno, igual en toda la provincia. Decía que en Altamira solamente por el Partido Revolucionario Moderno tiene su precandidatura a regidora la licenciada Onelvia Pichardo, la única que hasta el momento ha salido, que ha dicho: aspiro a regidora por mi partido. En Altamira también los próximos días se estará dando a conocer el día en que el actual regidor Luis Francisco Nene estará lanzando su aspiración o su precandidatura a alcalde en el municipio de Altamira. Se va poniendo bueno, se va aprendiendo. Vamos a ver en los próximos días. Primero vamos a estar, lo vamos a informar previamente. Estamos ya cogiendo un training en una plataforma digital que es exclusiva para encuestas. Estamos mirando
cómo funciona, porque en los próximos días vamos a estar, por lo menos cada 15 días, vamos a estar subiendo, estamos mensual, no vamos a saturar la gente con encuesta y encuesta, pero vamos a, por lo menos cada mes, vamos a estar haciendo unas mediciones y vamos a medir a todo el mundo. Vamos a medir los dos, los precandidatos a alcalde del Partido Revolucionario Moderno, del PRM. Igual vamos a medir los, cuando salgan, cuando estén completos los precandidatos a regidores o ya los regidores actuales. De igual manera lo vamos a hacer con los regidores del PLD y la Fuerza del Pueblo y aliado, porque ya como sabrán, según la información, Fidencio Colón es el candidato oficial del PLD, Fuerza del Pueblo y aliado. Entonces, faltaría por definir el candidato del PRM, porque aunque hasta ahora está nuestro amigo Adalberto Ramírez, tengo la información de que en los próximos días se va a estar dando a conocer la fecha en que Luis Francisco Nene, regidor actual, estará haciendo el lanzamiento de su precandidatura a regidor, a síndico, de su precandidatura a síndico por el PRM en Altamira. Entonces, que va a enfrentar a Adalberto Luis Francisco, el regidor de Quebrada Honda. Vamos a ver qué pasa en esa lucha interna del PRM. Seguimos, señores. Aquí está. Esto pica y se entiende y se extiende. Todo el mundo está pendiente al tema de la ley de trata y tráfico de personas. Eso ha alborotado a todo el mundo. Muchos dicen que el gobierno lo que hizo fue, Luis Abinader fue lo que hizo, se lavó la mano como Pilato. Aquí me llega la información, dice por aquí, el presidente Luis Abinader lo que hizo, lavarse la mano como Pilato. Él se comprometió con los Estados Unidos, Canadá y Francia a que iba a ser realidad esa ley, esa petición que le hicieron ellos. Pero él ahora lo que hizo, que le tiró el sartén caliente al Congreso y se lavó la mano como Pilato. Puede ser también. Buenas noches, Carlos Cruz. Buenas noches, Yané Martínez. La seguridad de Navarrete. Cuando yo vaya a República Dominicana, estaré contratando los servicios de seguridad, de una seguridad profesional, una seguridad táctica, con todos los conocimientos. Yanet Martínez. Sí, dice mi hermano Ronnie Plasencia, esa ley fue un embullo para la Fuerza del Pueblo y el PLD, que le tiró a Abinader. Sí, eso me están, pero él, aquí me, la información que me pasa, Ronnie, como que el presidente Abinader hizo la ley, o sea, preparó, cogieron el proyecto de ley según, porque parece que fue un proyecto de ley como lo mandó Estados Unidos y Canadá, y él cogió y lo mandó a sí mismo para el Senado. Eso es una forma, según, es una forma del presidente de lavarse la mano como Pilato.
le tiro el sartén caliente al Senado y él dice, y ahora él le va a decir, no, pero yo lo mandé para el Senado, pero ya en el Senado, en la Cámara de Diputados, no lo controlo yo. Usted sabe que eso yo cumplí. Entonces ahí se está lavando las manos como Pilato. Dice Carlos Cruz, en todas las redes, esa ley de Luis Abinader, hoy el pueblo lo ve como un traidor a la patria. Sí, así lo dejó saber el comunicador Ramón Núñez Ramírez, cuando le dijo, para que usted salga, como la manera más fácil de salir sin que le perjudique más de lo que le está perjudicando es retirar esa ley del Congreso. Eso es un rollo, como dicen. Tremendo lío. Tremendo lío, eso es así. Alberto Ureña, saludo. Para mí es Albertico, el de Doña Patria y Aglí. Saludo, mi hermano, un abrazo. Gracias por estar aquí en esta noche. Como dice, en la noche con Israel Mendoza, Emilio Vélez, acechando. Yo tengo unos brecheros que no dicen nada por ahí. Hay unos brecheros que nada más están brechando. Nosotros seremos los perjudicados con esa ley. Bueno, Carlos, yo he dicho que si automáticamente esa ley, caso hipotético, que esa ley sea aprobada, automáticamente se está legalizando la fusión de la isla. Automáticamente, de acuerdo a lo que yo he visto, lo que dice la ley, que el haitiano, el nacional haitiano, inmediatamente detenido por migración y dice que fue víctima de trata de personas, automáticamente queda protegido por esa ley. Automáticamente. Y el gobierno está obligado a buscarle vivienda, seguridad social y aparte de eso, nosotros los dominicanos vamos a tener que pagar un impuesto para que ese impuesto vaya a cubrir eso que el gobierno invierte en o va a invertir en esa gente. O sea que es una carga. Es una carga completa, es un paquete completo. Si un inmigrante ilegal en República Dominicana lo detienen y dicen que no, que él no va a ser. Vamos a leer un comentario de Feliciano Martínez. Vámonos aquí para verlo aquí. Vamos a verlo por aquí, porque por aquí se lo puedo leer más. Ok, mira Israel Mendoza, aquí va a ganar la sindicatura el candidato que logre conjugar una boleta con buenos candidatos a regidores y regidoras. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Estos serán el soporte de cualquier candidato. Por sistema de arrastre a la inversa, sí. O sea, de abajo hacia. Totalmente de acuerdo. Porque anteriormente los síndicos arrastraban los regidores. Ahora son los regidores que arrastran los síndicos. Y quizá por eso. Y quizás por eso fue que mi querida amiga Ingrid Isla dijo que yo estaba parcializando la encuesta en los comentarios, porque yo dije que el hecho de Fidencio no estar en campaña
todavía no hubiera arrancado en una campaña electoral y marcar en una medición que nosotros hicimos un 36% le daba una buena posición. Eso provocó que Ingrid dijera que yo estoy parcializando la encuesta, cuando la encuesta de Alberto le llevaba como 200 y pico de votos por encima a Fidencio. ¿Usted entiende? Entonces, ¿y por qué traigo esto? Para conjugarlo con lo que usted dice. Yo estuve diciendo que a mí me gusta mucho la boleta que está presentando el PLD, específicamente en Altamira, porque de 7 candidatos, precandidatos a regidores, hay 5 que son nuevos. Hasta ahora, por lo menos lo que han podido salir, lo que han salido, 5 que son nuevos, que son caras nuevas y que son jóvenes. Jóvenes que tienen incidencia en la política, como es Kelly Marte, Sujeiri Disla, Jessica Varga, una joven dinámica y que tiene incidencia en los jóvenes. ¿Cuál más? Me enteré, no puedo confirmarlo, pero me enteré que Carlos Familia también inscribió su precandidatura a regidor en el PLD. Entonces, estamos hablando de 6 jóvenes. Vamos a esperar a ver quiénes más salen. Entonces, en base a esos jóvenes que le he mencionado, pues yo miro la boleta. Debemos de esperar, obviamente debemos de esperar que salga la boleta o los precandidatos que comiencen a inscribirse a regidor por el PRM en Altamira, que hasta ahora solamente ha salido la licenciada Onervia Pichardo. Saludo a mi hermano Winston Pérez. Es lo que yo digo. Me gusta la boleta, lo que ha presentado el PLD como candidato como precandidato a regidores, los jóvenes que se han interesado. Entonces, en base a eso, en base a esa boleta, yo estoy muy de acuerdo contigo, con usted, que si Adalberto no logra conformar una buena boleta con buenos candidatos a regidores, hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso va a influir mucho, porque ahora es al inverso. No es el síndico que arrastra a los regidores. Es todo lo contrario, a los regidores y al síndico. O sea, vamos a ver qué pasa ahí. Mientras tanto, vamos a esperar. Vamos a leer un comentario de un amigo que siempre me escribe, porque ese amigo no está en política ni le interesa estar en la palestra pública política, por lo que solamente me voy a remitir a leer el mensaje. Buenas noches. Tengo inconveniente con la señal de internet. Por eso salí de la sintonía del programa. Ok, no hay problema, hermano. No hay problema. Aquí él me envía algo y yo obviamente que lo voy. Vamos a ver. Me imagino que es un video del doctor Ricardo Nieves. Y vamos a ver qué nos dice este video. Al primer mandatario de la nación, a los órganos de poder del Estado Dominicano, quien envió al Congreso, creo que fue del Palacio que llegó, quien envió al Congreso un anteproyecto sobre el tráfico de personas y los migrantes. Oigan lo que les voy a decir. No inventen. Aquí no hay chuscos, ni indios ya. No inventen. Eso es una porquería de anteproyecto que aquí no tiene asiento. No inventen con el país.
que no le va a salir. Quien envió eso se le salió el tiro por la culata. ¿Por qué, Alejandro? ¿Sabe qué? Además de ser un disparate de anteproyecto, ¿tú sabes qué más? Es un asunto que no tiene lógica jurídica ni fermento normativo desde el punto de vista legal. Decir que el que entra aquí por tráfico de personas hay que darle de todo y que se va a quedar aquí es llamar a Haití entero para el país, para que venga la nación haitiana completa. De modo que, señores del gobierno, no inventen, apunten para otro lado, que este país está harto ya. Bueno, señor, entonces, el profe Paché, el profe Francisco José Toribio Álvarez, tiene la razón cuando nos dijo que era un anteproyecto. Sea profe, aquí está, lo dijo el doctor Ricardo Nieves, médico, abogado, periodista, profesor en la UAS, de tanto de medicina como de ley. Entonces es un anteproyecto de ley. Así que corrección, mi hermano Carlos Familia, es un anteproyecto de ley. Aquí nos envía algo nuestro hermano y amigo Winston Pérez. Vamos a ver qué dice esto. Estamos construyendo 3 extensiones de la UAS, que la oposición no crea. Que estamos construyendo 3 extensiones de la UAS con el mismo presupuesto a precios actuales que lo que ellos gastaron solo en la construcción del parqueo de la UAS en Santo Domingo del 2011. Todo el mundo, esto es ojo por ojo y diente por diente. Eso es ojo por ojo y diente por diente, señor. Esto se va a poner, bueno, esto es la política, esa es la política. Y no, y le digo, señores, nada más no es en República Dominicana. Yo pensaba que en República Dominicana, aquí en Estados Unidos, con honrosas excepciones, es lo mismo. Porque miren lo que le están haciendo a esta gente, a Trump. Pero lo único que lamentablemente aquí los organismos de inteligencia son independientes y que tienen y que vienen y se meten a tu casa y te registran y hacen de todo. Por lo mismo que acusaron a Trump, que le allanaron su casa, el presidente, el comelado que tenemos aquí ahora, el dormilón, porque nada más vive durmiendo, donde quiera se duerme. Esos mismos documentos lo encontraron en la marquesina de la casa de él. Y cuando le preguntaron qué sea que hacía esos documentos, le dijo, no, yo no sabía que eso estaba ahí, yo no sé quién lo llevó. No se sabe quién lo llevó cuando él era vicepresidente. Entonces, la política es, lamentablemente, como decimos, pura y simple, sucia. Es sucia. Saludo Gallo Canelo, Andrés, Juan Andrés Cabrera. Gracias por estar ahí. Esa es la política, sucia. Tú que quieres llegar, dice todo lo que le da la gana. Señores, otra información, volviendo entonces a Altamira. Estuve mirando unos comentarios en las redes sociales y sobre la supuesta y posible candidatura a vicealcaldesa de nuestra amiga, ay mi madre, de nuestra amiga Ingrid Scarlett
Disla, Estrella Disla. Dice Carlos Radamés Hiraldo, a propósito de Estados Unidos, con todo el respeto, creo que por lo visto que los demócratas son mal... No, no, eso no sirve. Eso es lo peor que han pasado por los Estados Unidos. Lo peor. Lo peor son los demócratas. Porque los demócratas lo que quieren hundir este país. Los demócratas son igual, no voy a decir que los peledeístas, pero vamos a decir como los políticos dominicanos, que comienzan a dar dádivas y a ofrecer dádivas. Los demócratas ahora le montaron, bueno, en la campaña pasada, hola mi reina, Niurka y Belice Polanco, Morel, Viu de Cotodí, de Ñapa Nival, y no te quille. Ay, 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 ¿cómo tú estás, mi reina? Gracias por estar ahí. Los demócratas son unos perversos, que hablándole mentira y haciéndole ofrecimientos vanos a los latinos. ¿Usted sabe por qué la mayoría de latinos está metido ahí en Nueva York? Porque Nueva York es uno de los estados que da más beneficio. Ahí la mayoría de los latinos que viven ahí viven en renta controlada, le dan golfea, le dan sesión 8, le dan cupones, y no hay una gente que le guste que no den más que a nosotros los latinos. Pero como los demócratas y específicamente el gobierno de Trump no quiere darle dinero a nadie que no trabaja. Entonces, por eso Trump es malo. Por eso Trump es malo. Pero en el gobierno de Donald Trump, no trabajaba el que no le daba su gana de trabajar en Estados Unidos. El que no le daba su santa gana de trabajar, ese no trabajaba. Trabajaba lo legal, trabajaba lo ilegal, trabajaba todo el mundazo. Porque Donald Trump llegó a la presidencia y lo primero que hizo que todas esas industrias, que, por ejemplo, la General Motors, que es la que produce los Chevrolet, todo el Cadillac, Lincoln, Ford, la Ford, todas esas compañías estaban en México instaladas, estaban ensamblando los vehículos en México. ¿Y por qué? Porque en México la mano de obra es más barata y no tenían que cargar con seguro. Entonces, ¿qué hacían? Que ensamblaban esos vehículos en México y lo traían a vender aquí, pero no pagaban impuestos, los pasaban por ahí. ¿Qué hizo Trump? Todas esas empresas norteamericanas que estaban produciendo en China, porque la mano de obra es más barata, también le dijo, ven acá, vamos a hacer una cosa. O vienen a producir aquí a Estados Unidos, o tienen que pagarme los impuestos que deben de pagar esos productos, esos vehículos. Dice Traba Altamira, ese es mi amigo Mario. Pero dígame, ¿dónde es que dan todo eso? A ver si me dan. Tú lo sabes más que yo, Mario. Porque, oye, cuando tú viniste para acá, para Estados Unidos, yo debí tener, si tenía 10 años, 11 años era mucho. O sea, tú tienes unos días largos aquí. ¿Cuántos años tú tienes aquí en Estados Unidos, Mario? Tú tienes más de 30 años aquí. Es que tú viniste para acá muy jovencito. Entonces, pero tú lo sabes más que yo. Tú lo sabes más que yo, que Nueva York. Ustedes llegan a Nueva York, lo más sencillo. Usted llega a Nueva York hoy y automáticamente le llegó la tarjeta de seguro social
usted tiene un seguro médico, Medicare, cualquier cosa, gratis, sin pagar ni un chele. Aquí en New Jersey, tú tienes que esperar 5 años viviendo aquí para después aplicar a ver si tú calificas. Bueno, pero busca. Tú tienes que saber todos los trucos de ahí de Nueva York. Tú tienes que saberlo. Yo tengo un amigo que llegó con 3 hijos y de una vez le estaban dando 400 y pico en cupones. 400 y pico de dólares en cupones. Entonces, yo tengo mucha gente en Nueva York. Nueva York tiene muchos beneficios, muchos beneficios, muchos beneficios para los que viven ahí. Entonces, esa es la verdad. Esa es la realidad. Señores, hoy es viernes. Hemos llegado a la parte final de este espacio y espero reencontrarme con ustedes el próximo lunes, rayando 7:30 de la noche, hora de aquí de Estados Unidos, 8:30 hora de República Dominicana. Para el lunes vamos a tener más temas. Mañana le vamos a seguir tratando. Vamos a seguir tratando este tema de la ley, porque voy a hacer lo posible a ver cómo conseguimos el anteproyecto de ley. El anteproyecto de ley para poderlo estudiar y poderlo analizar. Y si es necesario, buscar la asistencia de uno de los amigos abogados para que nos trate ese tema. Elvis Álvarez. Es el ingeniero Elvis Álvarez. Saludos, mi querido. Gracias por estar aquí. Dice Traba Altamira, yo voté por los demócratas, pero no vuelvo a votar por ellos. Son malos. Lo peor que le ha podido pasar a los Estados Unidos es caer en manos de los demócratas. No soy, señores, el que está en la calle, el que está trabajando, como ando yo, principalmente visitando los puertos, visitando los warehouses, el que se da cuenta la crisis en que está sumergido los Estados Unidos. Aquí hay una crisis grande. Hay aquí. Usted va a esos puertos están vacíos. Ahí hay un puerto que se puede jugar pelota sin problema cualquier equipo. La mayoría están vacíos, pero ese es el que más vacío está. Puerto que antes, para usted entrar a esos puertos, Yo tenía que levantarme a las 3:30 de la mañana para lo que prendía el camión, lo calentaba y llegar a las 4:30 a hacerle el turno para poder entrar. Cuando abrieran a las 6 de lo primero, ya no. Tú vas a las 6 de la mañana o a las 7 y entras sin problema cualquiera de esos puertos y sale de una vez. ¿Por qué? Porque la mercancía no está llegando aquí a Estados Unidos. Entonces, un presidente con un problema internacional, con un problema metiéndose en problemas con países y no están atendiendo a que realmente deben atender, que es lo norteamericano. Que eso era la gran diferencia de Donald Trump. Esa era la gran diferencia de Donald Trump, que Donald Trump decía primero Estados Unidos, primero la seguridad, la estabilidad de Estados Unidos y los americanos. Sí, profe, voy para allá. Según tuve
Ya para pasar al tema de lo que iba a comentarle la amiga Ingrid Isla. Según estuve mirando en las redes sociales el día de hoy, parece que están proponiendo a Ingrid Isla como vice, como candidata a vicealcaldesa por el municipio de Altamira. Eso fue lo que pude ver en algunos comentarios que miré en una publicación. Los comentarios comenzaron con el amigo Luis Benjamín Herrera Vargas, Termo Herrera. Sería una excelente vicealcaldesa mi hermana Ingrid Isla. Le aportaría mucho a nuestro municipio. Le contesta Ingrid, Benjamín Herrera, mi hermano querido de lucha, de batalla, y le hace como, qué bien, lo quiero, lo valoro y lo admiro. O sea, que ella le estuvo diciendo que eso está bien. Dice nuestro amigo también de lucha y de guerra, Víctor Martínez, en esa misma publicación, le etiqueta a Benjamín Herrera Vargas. Yo no votaría por el candidato actual, por el candidato al cual ustedes proponen que mi hermana Ingrid acompañe como vice. Pero si eso se da, yo tengo un compromiso con la lealtad. Esa mujer valiosa y luchadora, al igual que usted, siempre estuvieron al lado mío cuando lo solicité. Si eso se da, me tocará a mí devolver el apoyo a quienes fueron fiel a mi propósito. Solo dice mi hermano Víctor Martínez. Para dejar bien claro, dice mi hermana Ingrid, Víctor Martínez, hermano querido, esta no es una realidad, no es algo que tengo como objetivo, pero le confieso que me hizo llorar porque puedo creer en un valor tan fuerte como lo es la lealtad. Buenas noches, mi hermano Telmo Herrera. Usted podría abundar no más de esto, mi hermano Telmo Herrera. Dígame usted de esto. Vamos a ver. Que lo que se mueve, al parecer, se está proponiendo a nuestra amiga Ingrid Isla como candidata a vicealcaldesa. Y bueno, pues yo pienso que usted debe tener mejor información que nosotros. Vamos a hacer contacto con nuestro amigo Temo Herrera. Buenas noches, mi hermano Herrera. Estamos en el aire, en la noche con Israel Mendoza. Mi hermano, ¿cómo está usted? Estamos bien y escuchándolo a usted mucho mejor. Nosotros Gracias a Dios, gracias a Dios. queremos, hermano, que usted nos desarrolle un poco más sobre ese tema que tenían ustedes hoy en las redes sociales. Al parecer están proponiendo a Ingrid Isla como candidata a vicealcalde. Entonces, digan usted. No, gracias, mi hermano, por darme la oportunidad en su programa. Y un saludo especial para todos los altamireños y altamireñas que están viendo tu programa a esta hora. Fíjate, Israel, Ingrid, para mí, para Víctor Martínez, para muchas personas, es una gran persona, es una mujer leal, honesta y de mucho principio. Y es una profesional a carta cabal. Entonces nosotros creemos en ella,
Víctor Martínez, tú sabes que es una gran persona, un hombre que duró más de 30 años en el PLD y que le ha aportado mucho a este municipio de Altamira. Entonces estamos diciendo y hablando sobre Ingrid, porque Ingrid fue leal a Víctor Martínez cuando Víctor fue precandidato a síndico por nuestro municipio, y yo en ese entonces era el encargado de finanzas, porque creemos en él, tú me entiendes, es una gran persona, un gran ser humano. Entonces Ingrid le aportaría mucho a Dalberto, esa es mi posición personal, tú me entiendes, y le aportaría mucho a nuestro municipio. Es una luchadora fiel en todo momento. Eso es lo que tengo que decirte de Ingrid. Hay muchas personas en las redes sociales, no solamente Víctor Martínez y yo comentamos, sino comentaron gente de muchos principios de nuestro municipio. Excelente, excelente. Usted escuchó la noticia que emitió el amigo Carlos Familia, que a partir de hoy el amigo y empresario altamirense Sandro Mercado apoya o pasa a apoyar el proyecto político de Fidencio Colón. Fíjate, yo respeto la decisión de cada persona, tú me entiendes. Uh-huh. Es algo que yo no puedo decir ni que está bien ni que está mal. Solamente sí sé que Sandro Mercado, alias el primo, es un tremendo ser humano, es una tremenda persona, tú me entiendes. Sí, y correcto. Fidencio Colón también es un hombre honesto, tú me entiendes. Y si él decidió apoyarlo, pues amén. Ahora, yo de mi parte tuve apoyo al licenciado Alberto Ramírez como candidato otra vez, 24-28, que será nuestro próximo alcalde. Excelente, gracias mi hermano Benjamín Herrera Telmo, gracias por estar siempre con nosotros. Pues muchísimas gracias a usted, muchas bendiciones y que Dios te siga cuidando cada día más. Gracias hermano, igual a usted, un saludo a Milady y a las muchachas. Ya. Bueno señores, ahí está la información emitida por uno de los participantes. Benjamín Herrera. Con respecto a Ingrid, a nuestra amiga Ingrid Isla, tiene todo el derecho, que le asiste, y es como dice Telmo, una mujer aguerrida, una mujer que enfrenta la política, que sabe hacerlo, y le deseamos todo el éxito posible en este nuevo camino si ella decide tomarlo. Y como dije al principio, yo pienso que tanto Adalberto Ramírez como Fidencio Colón deben armar buena boleta con candidato a regidores y a vicesíndico. Ya la boleta del PLD ha dado un paso al frente porque lleva jóvenes dinámicos como Jessica Vargas, su Heidi Disla, Zuleika Arisleira, la joven de Quebrada Honda. Me dicen que Melvin, un abogado de Quebrada Honda, también un joven, también va a inscribir, según me informaron, Carlos Familia inscribió también, Kelvin Marte, y yo creo que Nelson Cabrera y Milady va de puntilla, y lo que tienen que agarrar es una escoba y que lo nombren a ver si le pongan una calle ahí para que la barren, porque ya esos dos están con esos muchachos, esos dos no van para ningún lado. Con ese grupo de muchachos que están ahí como precandidatos, esos dos no van para ningún lado. Y yo pienso que Altamira no puede volver a confiar en ellos. No puede volver a confiar en ellos. Señores, hemos llegado a la parte final. Gracias por estar ahí. El lunes, a la misma hora, estaremos aquí, en la noche, con Israel Mendoza.
Que Dios me lo bendiga.